Present continuous. Affirmative. Hoy analizaremos de todo el present continuous las oraciones afirmativas. Recordemos cómo se forma el present continuous. Sujeto, que en el caso del ejemplo es she, pero que puede ser I, you, we, they, he, it. El verbo to be, que en el caso del ejemplo es is, porque está trabajando con el subject she. El verbo en el present participle. ¿Qué significa que el verbo está en el present participle? Que a la forma base se le ha añadido ing. Entonces, de wear, que significa vestir o calzar, pasa a wearing. Y el resto de la oración. She is wearing a dress. Particularidades que debemos tener en cuenta en este tema. El pronombre personal I, o sea yo, trabaja con la forma del verbo to be, am. El verbo to be, en el present, tiene tres formas. Am, are, is. Are se va a asociar con you, we, they. Is con he, she, it. Ahora, en cuanto a los verbos en el present participle. Vamos a ver aquí. Uy, ahí está. Van a existir verbos como wear, a los que para ser parte del present participle solamente hay que agregarles ing. Pero fíjate a choose. Choose termina en E. Bueno, esa E cae y colocamos ING. De choose pasa a choosing. Choose significa escoger. Tie. Tie es un verbo que significa enlazar, unir, amarrar. Tie, fíjate. Quitamos la I y la E, los reemplazamos por una Y. Y luego, solo luego, añadimos ing. Time. Shop. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz en shop? Solo en shop, ya que es un verbo silábico de una sola sílaba. A esos verbos se les duplicará I que terminan o que tienen por letras finales una consonante, una vocal y una consonante. H, consonante, O, vocal, P, consonante, se le duplica la última letra y luego se le agrega ING. Shop, shopping. Ahora fíjate con lo que pasa con open. Open también es igual que shop. Fíjate, consonante, vocal, consonante. Pero ¿por qué no le hemos duplicado la N? Ah, por la pronunciación. Shop tiene la mayor fuerza de voz en esa única sílaba, que resulta ser la única. La última y la primera es shop. Bueno, open tiene la mayor fuerza de voz en la O. Open, dos sílabas. Por lo tanto, desobedece la regla de shop y no se le duplica la N. Por eso open se forma, el present participle de open, que es opening, se forma como wear, simplemente agregándole ing. Eso es todo lo que tienes que saber. Y también que en el present continuous se utiliza para representar acciones continuadas, continued actions, que ocurren, happening in the present moment, que están sucediendo, que están ocurriendo en este momento, en el momento presente, en el momento actual. No necesariamente ahora, pero sí en el momento presente. No te olvides de leer mi poemario El poeta de Quilca quiere estar duro, en el blog El Confrontador, es gratis, leer no hace daño, y que las clases de YouTube, las clases de inglés completas, estas que estás viendo, las vas a encontrar grabadas en el canal de YouTube Boost Women and Words. Ese fue el marco teórico, ha durado exactamente un minuto. Pasemos ahora a la práctica, que es lo que tanto disfrutamos. Para ello he tenido
O mi esposa ha preparado una serie de ejemplos muy buenos. Vamos a ver qué tiene mi esposa. ¿Qué ha preparado para mí? ¿Qué habrá preparado mi esposita? Vamos a ver. Hola esposa, ¿dónde están los ejemplos? Ahí me dice, ahí están. Ah, ya, muy bien. Entonces vamos a ver. Ejemplos para repasar lo que acabamos de aprender. Ahí está. Studying for the exams. Studying for the exams. Y yo les voy a colocar unas alternativas acá. Vamos a ver quiénes son los aprovechados alumnos que rinden y me dan la respuesta correctorcha. A ver, vamos a leer a los interventores. Matías, profe, good morning. ¿Qué tal, Matías? Michael Arr, good morning. Cristian Lino Bailo, excelente, gran profesor por su tiempo. Gracias, Cristian. Michael, oui, Michael. Si has respondido como Michael, pero no te he leído, vuelve a contestar, por favor, para colocarte en el cuadro de honor. Gracias, Michael. Matías, oui, Matías, muy bien. Matías, Matías, Matthias, Matthias, correctamente. Thank you, Matthias. Thank you, Matthias. ¿Quién más? Barrio Chino, dice la B. Barrio Chino. Mira, mi amor, desde el Barrio Chino nos están viendo, ¿eh? Justo el principal líder del Barrio Chino nos está viendo. ¿Quién más? Barrio Jesús Abreu. Jesús Abreu. Jesús. Jesús Abreu. Michael R. Muy bien, fíjense. Como nuestros compañeros han acertado correctamente, Michael R., Matías, Barrio Chino, Jesús A., vamos a estudiar su proceso psíquico. ¿A qué me refiero? A que el verbo to be, en este caso, este es el verbo to be, una de sus tres variantes, ya les dije cuáles eran las tres variantes del verbo to be. Am, is, are. En este caso es are. Y sabemos are con qué pronombres trabajan. Are trabaja con los pronombres personales you, we, they. You, we, they. Are. Muy bien. He, por ello, queda descartado. He trabaja con is. María se puede reemplazar por un she. Y she también trabaja con is, al igual que he. La única alternativa lógica para este caso es usar we, nosotros. We are studying for the exams. Esto quiere decir que nosotros estamos estudiando para los exámenes. Ahora, puede que en este preciso momento las... ¿Qué hora es aquí en Australia? 8 y 11 de la noche. Puede que no estemos estudiando, o sea, ahorita mismo, pero en el presente momento estamos estudiando porque quizá nuestro examen todavía es la próxima semana y aprovechamos este presente momento que llegará hasta el día del examen para estudiar. Entonces, el presente continuous tiene esas acepciones, no necesariamente el ahorita, pero el presente momento. We are studying for the exams, correctamente. Entonces vamos a borrar la pizarra y vamos a recibir el siguiente ejemplo que mi esposa me está aquí colocando. Para el siguiente ejemplo, vamos a preparar algo muy bonito. Por ejemplo, esto. He, ahí está,
Así tiene que estar bien bonito. A mí me gusta que esté esto bien bonito. Ya, vamos a poner esto así ya. El verbo es este de aquí. Pero falta. Clean. Pero estamos en el presente continuous. Present continuous. ¿Cómo sería la forma del verbo? Y aquí tenemos tres opciones. Tenemos la opción am, la opción is y la opción are. ¿Cómo completamos este verbo? Clean es el verbo en la forma básica que significa limpiar, pero no podemos usar el verbo en la forma básica en el present continuous. Tenemos que usarlo con la forma en el present participle, que es agregándole ing. A ver, Jovis dice is. Muy bien, pero falta más, Jovis, falta. Daisy Gallardo, is. Muy bien, Daisy, pero falta más. Ahí está, Michael R. Is cleaning. Muy bien, Michael R. Excelente. Michael R. Vamos a poner aquí el nombre de los concursantes, de los estudiantes que completen el ejercicio correctamente. Matías, correcto. Mati, Matías y Mati. Muchos Matías, muchos Mati nos ven. Gracias a todos ellos por llamarse de ese modo y por acompañarme en este gran directo que estamos haciendo con un presupuesto bastante humilde. Yeovi, ahora sí, Jesús Abregu. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, Jesús. Jeovis, ahí está, Jeovis. Jeovis, no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Le pronuncio correctamente. Luis Alvarado, present continuous, dice Luis. Luis, Luis. Present continuous, así se pronuncia, continuous, continuous. Yohangli Sucre, is más clings. No, clings no, estimado Yohangli. Estás confundiendo el present simple con el present continuous. Yohangli, mira la respuesta de tus compañeros ahí. Saludos desde New York, dice Jovis, thank you. Barrio Chino dice is e ing, correcto barrio. Dice mi barrio, caramba, mi barrio chino, donde hace tiempo, cuando viví en Lima, comía unos chifas espectaculares. ¿Te acuerdas, amor? Que íbamos a los chifas. Excelente. Giovanna, cleaning, Giovanna, pero te falta la otra. Is cleaning, ahora sí, Johangli, ahora sí te reivindicaste, Johangli, ahora sí. Estamos en el present continuous. Es más, no tenía yo que decirte que es el present continuous porque tú lo puedes verificar porque antes del verbo estamos usando el verbo to be. Luego ya viene el verbo en el present participle. Entonces esto nunca pudo haber sido present simple, perdón. Jovis, I am from Ecuador. Thank you, Jovis, for watching us from that beautiful country. Manolais, he's cleaning. Muy bien, Manolais. Me gusta la forma de Manolais. ¿Eh? La voy a resaltar aquí aparte. Manolais. Manolais, vamos a ver. ¿Por qué nos está dando una forma novedosa de ver este tema? ¿A qué me refiero? Que me ha dado el famoso apóstrofe S, pero no de posesión, sino de contracción. Es decir, obviamente, la respuesta aquí es is, am, se relaciona con I, con yo, is, con he, she, o it, are, con you, we, they. Entonces quedamos claros en que es is. Pero esto también se puede escribir así. Is. He is o his. Y como el verbo tiene que estar en la forma del present participle, ¿a qué se refiere, profe, con present participle? Es la forma del verbo. Present participle. O sea, se le agrega ing. Como dijeron Jovis, Luis, Barrio Chino, Yohangli, Michael, Matías, Matthew, Jesus y Manolais, que nos regaló también la forma de decir he is en forma contraída. His. Esto es igual que poner. He
is. Es lo mismo. He is cleaning the house. Él está limpiando la casa. Muchas gracias por vuestro apoyo. Continuamos resolviendo estas brillantes declaraciones. Y ahora quiero un poco de vuestra inventiva. Aquí es donde viene la imaginación de los estudiantes. Ojo, no se pasen de los límites, por favor. Seamos graciosos, pero no me vengan con verbos irreverentes. Irreverentes. Vamos a ver hasta dónde llega vuestra imaginación. They. Y aquí va a ir un verbo. Aquí va a ir, perdón, el verbo to be. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Un verbo con ing. No, mejor no le voy a poner. Ustedes, imagínense el verbo, ahí está. ¿En qué tiempo debería estar? Y acá, obviamente, las alternativas se caen de maduras. Espero, ¿no? Espero que todos estemos ya en la misma página, que hayan prestado atención a la breve teoría del tema de hoy. Y entonces, esta cajita de alternativas es solamente para este espacio en blanco. Aquí quiero vuestra imaginación. Y que me digan el verbo, en qué tiempo debe estar. En el past simple, en el present participle, que es lo que estamos estudiando y que se supone que es la forma en la que debe estar. A ver, vamos a ver. Quiero ver a Matías, gracias por la rosita. Te pasaste, Matías. ¿Dónde estás? Michael R., they are working together. Michael R., Michael, vamos a ponerlo aquí. Por favor, si no te he leído, vuelve a la carga con tu verbo. Yo le voy a decir cuál era el ejemplo original. Y yo voy a escribir acá solamente aquellas personas que hayan lanzado un verbo que tenga lógica. Giovanna. Giovanna se va por playing. Playing. Ahí está. ¿Qué más? Daisy Gallardo, are dancing también. A todas las que estoy anotando, dancing. ¿Dancing dijo? ¿Dancing? Sí. Mati dijo, Mati también. Mati, a ver, Mati dice dancing. Daisy también. Ese era el. A ver, dancing. Al igual que Mati. Ahí está. Mati, correcto. Los dos. Una persona más, a ver, vamos a ver, una persona más. Matías, listening, gracias por la rosita, Matías. Are listening. They are listening together. Están escuchando. Bueno, también tiene sentido. Bueno, las personas cuyos nombres acaban de ser anotados en la pizarra han producido verbos que de manera lógica, una cosa es que los verbos estén incorrectos gramaticalmente, incorrectamente escritos desde el punto de vista gramatical, y otra cosa es que los verbos funcionen desde el punto de vista lógico. Y desde la lógica, desde el sentido común, todos los verbos que han mencionado vuestros compañeros, Michael R., Giovanna, Daisy Gallardo, Mati y Matías, funcionan. Y todos ellos empezaron colocando el verbo to be que debería ir acá. Are. Muy bien, they are, eso es lo primero, they are. Is, no, porque trabaja con he, she, it. Am, porque trabaja con I, o sea, yo. Y are, sí, porque are trabaja con we, you y they. Y en cuanto a los verbos, todos son correctos. They are working together, ellos están trabajando juntos. They are playing together, ellos están jugando juntos. They are listening together, ellos están escuchando juntos. Y el verbo que voy a colocar aquí, porque no es que esté bien,
por encima de los otros, sino que es el que yo había o el que mi esposa había diseñado para el ejercicio de hoy. Solamente por eso, pero todos tienen validez lógica. Todos actúan dentro de los límites del sentido común. Pero solo coloco este porque este era el verbo del ejercicio original. They are dancing together, ¿verdad, mi amor? Están bailando una chavata, una chavata. Chavata. ¿No es chavata? Bachata. Ah, una bachatita, están bailando. They are dancing together, una chavata muy romántica. Muy bien. Entonces, vamos a pasar con el siguiente ejercicio para que todo esto quede muy bien establecido. Y acá quiero ver si han prestado atención a la formación de los verbos en el present participle, o sea, verbos con ing. Vamos a ver si han prestado atención o no, o he estado hablando de manera ilimitada. You are, y aquí viene el verbo que quiero que coloquen. For, es una manera de decirlo, ¿eh? No es, las traducciones nunca son literales, pero en el inglés se dice así también. For groceries. ¿Ok? El verbo en la base form es, vamos a colocar acá. El verbo en la base form es shop. Shop. Entonces hay que agregarle ing para que pueda calzar correctamente aquí. Pero ese verbo, para que pueda calzar ahí, tiene que estar este verbo en la forma del present participle. Present participle. ¿Cuál es esa forma? Esa forma es la que quiero leer de ustedes. Vamos a ver cómo se escribe esa forma. Pamelita, living, ¿no? ¿Cómo que es eso? Michael R., shopping. Muy bien, Michael R., me gusta. Michael R., excelente. Michael R., muy bien. ¿Quién más? Matías, going to shop. Sí, pero en este caso estamos viendo no el going to, sino el verbo en el present participle. No going. No, te estoy pidiendo que go lo pases al present participle. Immune. Immune, immune plus, immune, correcto, Matías, no, póngame cero, no, ¿cómo te voy a poner cero? Griselda, excelente, Griselda, claro, si yo te hubiera dicho acá, base form, go, ahí ponme go en el present participle, pero no, estoy diciendo shop, ponme shop. Tenía cero, pero como le donó una rosa, entonces ahí lo después. Oh, no, Giovanna, no es shopping con doble P, como las respuestas de tus amigos Michael R., Griselda e Immune. Chacheita, Matías me regaló un helado, o sea, Matías se equivoca y me regala, gracias, Matías. No, todo con cariño. Chacheita, correcto. Chacheita, muy bien, Chacheita. ¿Quién más? A ver, dos personas más. La Veracruzana no ha venido desde México. La Veracruzana no está presente hoy. Para probar, profe, dice Matías. Rolly, looking. No estoy diciendo esta vez que inventes, Rolly. El verbo es shop, comprar. Pero acá tienes que colocarlo, como dije, en la forma del present participle. Aquí, este verbo no puede ir así. Tú no puedes decir you are shop for groceries. Este verbo tiene que cambiarse, tiene que mutar a una forma correspondiente, o sea, en el present participle, para encajar ahí. Y tus amigos Michael R., Griselda, Inmion y Chacheita ya hicieron el ejercicio. Pamelita B., muy bien, Pamelita B. Pame B., vamos a poner ahí, Pame B. Y un nombre más, a ver, que están ahí. Ok, profe, dice Rolly, gracias Rolly. Roxanita, shopping. Ajá, eso es un nuevo verbo, shopping. Ok, profe, dice. Muy bien, así es, el verbo que les estoy sugiriendo y que calza más porque es groceries,
tú estás comprando verduras, estás comprando las... aquí, ¿cómo se le dice aquí en Australia a las groceries, mi amor? ¿Cómo se le dice a las groceries? Tú sabes, ¿cómo le decimos a los groceries acá? Dime el... Así. ¿Cómo? Así, los groceries. Los comestibles, pues, las tiendas. Esos groceries son los abarrotes. Esos son los groceries, los abarrotes. You are shopping. Shop. Recuerden, ahora les voy a mostrar, o mejor les muestro de una vez. Les muestro de una vez la regla de formación de estos verbos en el present participle. Mira, shop es un verbo de una sola sílaba, ¿cierto? Shop. Por lo tanto, la mayor fuerza de voz está en la última, que viene a ser la primera sílaba igual. Shop. Si ese verbo tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, shop, y además ese verbo termina en una consonante, vocal consonante, se duplica la última consonante. O sea, duplicamos acá la P. Duplicamos shop y recién agregamos ing. Profesor, pero lo mismo no pasa con open, porque open tiene su present participle así, opening. No ha duplicado la N. Usted dice que si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, entonces se duplica la última letra. Acá tenemos vocal, perdón, consonante, vocal y consonante. Entonces hay que duplicar la N y luego colocar ING. Pero eso no pasa, profesor, porque opening no se escribe así. Opening se escribe con una sola N. ¿Por qué no funciona tu regla? ¿Por qué? Fácil. Como te digo aquí, si el último golpe de voz recae en la última sílaba, duplicas shop. Shop tiene una sola sílaba, por lo tanto la primera sílaba es la última también. Shop. Si eso ocurre y además terminamos en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última. Open, si bien termina en una consonante, en una vocal, en una consonante, tiene la mayor fuerza de voz en la primera sílaba. Open, open, no en la segunda sílaba. Entonces, por ese motivo, no se aplica la regla. Y cuando quieres formar el present participle de open, simplemente agregas ing y no duplicas nada. ¿Correctamente? Eso lo vas a encontrar en el plajecito de tu profesor solitario de Cepita. Where, I wear, simplemente le agregas ing. Todos los verbos que terminan en e pierden la e y recién adquieren ing. Los verbos que terminan en ie pierden la ie, adoptan una y y luego ing. Shop, al tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba y terminar en consonante, vocal, consonante, duplican la última consonante y luego se les agrega ing. Que no es el caso de open. Open tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, no en la última. Por eso solamente se le agrega ing. Muy bien, gracias a los que participaron. Continuamos con otro ejemplo. Vamos a ver. Groceries, entonces, ya lo saben, son abarrotes. Tu leche, tu pan, tus verduras, el mercado, pues, ¿no? El mercado que haces todos los días. Esos son tus famosos groceries. Vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Ahí está. Este puede ser, este está muy bien. At the gym, nunca vamos a descuidar el hecho de practicar
¿Qué verbo to be o cuál forma, cuál de las formas del verbo to be encaja o debería encajar aquí? Ahí está. Y acá les voy a solicitar, acá, para este verbo les voy a solicitar su imaginación. Imagina tu cuerpo sin besos que activar. Imagina tu vida tanta, pero no es igual. No lo es así. Por eso, he at the gym. A ver, quiero escucharlos, quiero leerlos completamente. Voy a, mientras ustedes carburan, voy a empezar a leer esos comentarios que deben estar, pero fabulosos, ¿no, mi amor? ¿Cómo deben estar esos comentarios? ¿Qué tú qué opinas? Claro. ¿Fabulosos o no? Yo sí. Fabulosorchos deben estar esos comentarios. Vamos a leer orchos. Immune dice his. Ahí está, immune. Le dio con el que yo empezaba. Immune. Correcto. Él dice exercising. Vamos a ver. ¿Cómo lo escribió? Quiero ver cómo lo escribió. ¿Cómo lo escribiste? ¿Cómo lo escribiste? ¿Dónde estás? A su madre, se fue mi amigo. Oh, ¿Dónde estás? Immune, regresa. ¿Lo borraron a Immune? No puede ser. Ahí está. Excelente, ya lo vi. Él ha sugerido este verbo, exercise. ¿Quién más? Vamos a ver, ¿quién más? Pamelita, working. Me gusta. No está mal escrito y está muy bien. Ojo, pero no me están diciendo qué verbo, cuál de estos tres verbos to be debe ir. ¿Eh? No me lo están diciendo. Yo supongo que lo saben, pero ahora voy a ver bien. Giovanna, cleaning. Ya. Ya me ha dado el to be, está bien, por eso va. Cleaning, ¿no? Cleaning. Ya. ¿Quién más? Black snake. Straining. Black snake. Black snake. Training. Training. ¿Y quién más? Is going. No. At the gym no va con going. No es la preposición. Sería aquí. He's going to the gym, estimado Luis Sánchez. Jean-Pierre, he's working out. Muy bien. Me gusta ese verbo, Jean-Pierre. Un verbo compuesto. ¿Qué significa eso? Entrenar. Jean-Pierre, working out. Excelente. A ver, vamos a... Todos los verbos que ustedes han sugerido y que yo he escrito acá han sido justamente plasmados en la pizarra porque todos han coincidido en que la forma del verbo to be es is. Muy bien. Is. Todos los verbos que están acá, ¿por qué? Porque am trabaja con I, are con you, we, they, e is trabaja con he, she, it. Ahora vayamos a los verbos. Exercise es el verbo original. Exercise. ¿Cómo formamos el presente participle de exercise? Termina en E. Fíjate cómo termina en E. Choose termina en E. Quitamos la E y recién ponemos ing. Lo mismo pasa con exercise. Quitamos la E, o sea, escribimos el verbo exercise. Escribimos el verbo, pero ya no la E, y aquí colocamos ing y quedaría exercising. He is exercising at the gym. Se está ejercitando en el gimnasio. Ah, ¿quieres saber cuándo usar at, on, in? Este viernes daré un privadito al respecto. Más información en el grupo de WhatsApp. ¿Dónde está el grupo de WhatsApp? Entras al perfil de este TikTok,
Luego de eso, te vas a la pantalla principal y ahí vas a encontrar un link para el grupo de WhatsApp. Muy bien, exercising va. Gracias, Immune. Pame, he is working at the gym. Ojo la diferencia entre working y working out. Working out significa eso, exercising, entrenar. Working, yo lo acepté porque es una persona que está trabajando en el gimnasio. Quizás es el trainer, ¿verdad? El entrenador, al efectuar su trabajo de supervisar a los alumnos del gym, a la gente que se entrena ahí, está trabajando, ¿verdad? Por eso lo seleccioné, porque está, si coloco working, he is working at the gym, me estoy refiriendo al entrenador, que él está realizando su trabajo. Por eso acepté también ese verbo. Cleaning, he is cleaning at the gym. Bueno, también quizá no todos los trabajadores de un gimnasio son los personal trainers. También tenemos a las personas que hacen el aseo y la limpieza. Por eso consideré también el verbo de Giovanna. Fíjense que work y cleaning se forman simplemente añadiéndoles ing a la forma base. La forma base es work. Le añades ing y queda working. La forma base es clean. Le añades ing y queda cleaning. No tienes que duplicar ni quitar ninguna letra. Training. Training termina en consonante vocal vocal. Por lo tanto, no tienes que duplicar nada. Es una sola N. O sea, solamente colocas ing al verbo principal, que en su forma base, que significa entrenar. Training, entrenando. Y working out significa, es un sinónimo de exercising, son sinónimos, también van, son igualmente válidos mientras en este contexto tengan su ing. Pasamos a otro verbo que me gusta mucho y que yo te voy a introducir. Te lo voy a introducir muy bien. A ver, vamos a ver. Voy a borrar esto, pero te voy a dar una ayudita. O sea, no te voy a pedir que me que fantasees con el posible verbo, sino que te voy a dar el verbo y te voy a pedir que lo escribas correctamente. Ah, vamos a ver en la cámara el encuadre, si no he fallado, ahí está el encuadre, ahí va, listo. Entonces, vamos a ver. La oración es la siguiente. My mom is a scarf. ¿Qué es scarf? Una bufanda. Y ahora viene lo interesante. El verbo en la forma base es knit, que significa tejer, knit. Para que este verbo se pueda usar en esta oración, tiene que convertirse al present participle. Aquí, al present participle, aquí. Acá, este verbo es el que tengo que usar aquí. En su forma en el present participle. Need no lo puedo usar tal cual. Tiene que convertirse al present participle. ¿Cómo es esa conversión? Vamos a ver. Gracias por los 2500 corazones. Hemos sobrepasado las expectativas. Pamelita B, needing. Muy bien, Pamelita B. No voy a decir nada, voy a colocar simplemente los nombres de aquellas personas que lo estén haciendo bien, para aquellos que tengan dudas se fijen en sus comentarios. Chacheita, muy bien. Chacheita. Y luego voy a explicar por qué ellos o ellas están muy bien. Roxanita. También, pero no sé por qué le puso ahí muy. Roxanita. Excelente. ¿Quién más?
Michael R. Muy bien, Michael. Michael R. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por ahí? Michael R. Matías Knitting, profe. Matías. Gracias por compartir el directo, por comentarlo también y por dejar vuestros corazoncitos que me hacen muy feliz. A ver, Daisy Gallardo y Giovanna por partida doble. Daisy Gallardo y Giovanna. ¿Un hombre más que se atreva a participar? Con Lee. Muy bien, y Rolly. Los dos, Rolly y Con Lee. Muy bien. Voy a explicar por qué. Kong Lee. Felicitaciones a Rolly, Kong Lee, Giovanna, Matías, Daisy, Roxanita, Michael R. y Pamelita y Chacheita, porque efectivamente escribieron el present participle de need de la siguiente manera. A ver, need es un verbo de una sola sílaba. Need. La K no se pronuncia, no es canit, es knit, que significa tejer. Vamos a colocar aquí, tejer. Pero yo no puedo colocar el verbo así, de frente. Knit. No puedo decir, mi mamá está a tejer una bufanda. Mi mamá está a tejer una bufanda, no. Mi mamá está tejiendo una bufanda. Ese tejiendo, tejiendo es el present participle. ¿Cómo escribimos entonces el verbo? Knit es un verbo de una sola sílaba, por lo tanto, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, que coincidentemente es la primera sílaba. Knit. Primera regla, cumplida, mayor fuerza de voz en la última sílaba. Segunda, que el verbo tiene que terminar en consonante, vocal, consonante. Mayor fuerza de golpe de voz en la última sílaba. Termina en consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, al momento de escribir el verbo en el present participle, lo haremos así. Knit. Duplicamos, porque cumple con la condición de CBC y ser una palabra aguda. Duplicamos la última letra y luego, solo luego, colocamos ING. Así escribieron este verbo en el present participle Pamelita B, Chacheita, Roxanita, Michael R, Matías, Daisy, Giovanna, Conley, Rolly. ¿Se dan cuenta que las mujeres se nombran a sí mismas? No creo que se llamen Pamelita, Roxanita, Chacheita, pero les ponen el hito, ¿no? No he visto el nombre de ningún caballero que termine en hito. No hay Michaelito, ni Matiasito, ni Rolicito. A ver, vamos a ver si en los siguientes comentarios encuentro un varón con el hito. Yo, por ejemplo, estoy dando la cara, ¿no? Yo soy Cepita. Termino en ita. Ahí está, Cepita. Entonces, la forma correcta del verbo es knitting. Con doble T, por la razón que ya les expliqué. My mom is knitting a scarf. Y porque esa razón también está explicada aquí en tu plajecito. Shop, mayor fuerza de golpe de voz en la última sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, por lo tanto se duplica la última letra y recién se agrega ING. Gracias por los corazoncitos, 4700 corazones. Vamos por más, por favor, vamos por más, por más, por más, por más. Saulito, dice Belis. Sí, pero yo me refería a que tengan esos nombres masculinos con el hito, pero ahí como su nombre de perfil, ¿no? A ver, vamos a ver el siguiente comentario. El siguiente ejemplo. Un ejemplo tiene que ser buenazo, pues, ¿no? A ver este de aquí. Vamos a ver.
Ajá. Y aquí vamos a poner las alternativas, somos las alternativorches. Vamos a poner aquí, sí, da, y acá el verbo que deben colocar en la forma del present participle es practice. Pero ¿en qué forma la van a colocar? ¿Cómo la van a colocar? Sorry about that. Incluso en castellano me equivoco. Ahí está. Esa es la forma. A ver. Vamos a leer. Pamelita Starin. Pamelita está Starin. Matías se convirtió en el miembro número 16 del equipo. Gracias, Matías. Michael R. dice, the team is practicing. Ajá. A ver, quiero sacarme esa duda. ¿Puedo buscar en One Word Reference el verbo practice? ¿Lo estoy escribiendo mal o en las averiguaciones salieron mal? Es con ese, porque yo también, que de acuerdo con el inglés, ¿eh? Me parece que de acuerdo con el inglés, unos lo escriben con C, otros lo escriben con S. Vamos a ver, practice. Mira, practice, entrenamiento es con C, ¿ah? Practice, y de practicar, mira, miren acá. Entonces, los que escriban con S o con C, está bien. Fíjense aquí. Practice en Estados Unidos es con C. En Estados Unidos es con C. En el inglés británico con S. Así que cualquiera de las dos está bien. Gracias, Michael R. Michael R. Ya le acertó. Michael R. Escribas practice con C o con S, está bien. Depende de la región. Chacheita, the team is practicing. Correcto. Me están dando el sujeto y el verbo en el present participle. Immune plus. Dice también immune. Pamelita B. Vamos a poner Pamelita B. Correcto. Roxanita, ahí está, excelente Roxanita. Matías, practicing, y el sujeto Matías, mira, te voy a poner todo porque me has donado una rosita. O sea, con eso ya me has comprado, me has roto la mano, Matías, me rompiste la mano, porque no me has dado el sujeto, es the teams o the team. Soy Anthony Ortiz, después de tiempo soy Anthony, pero ¿cuál es el sujeto? Soy Anthony. ¿The teams o the team? Matías, the team is practicing for the match. No me leyó, profe. Ah, ya. Pasa que... Ahí está, pues, Matías, ya te puse igual, porque me habías roto la mano. Matías me donó. Ahora sí, soy Anthony. Anthony. Ahora sí dio con la respuesta correcta. Dos nombres más alcanzan todavía. The team, gracias por dejarme los corazoncitos, por compartir el directo, por suscribirse a la transmisión, por dejar vuestros corazones. Yo por eso estoy muy encantado. Entonces, gracias Brian por unirte. Fíjense, el sujeto es the team. ¿Por qué? ¿Por qué the team? The team, el equipo, se puede reemplazar por it. The teams, varios equipos, serían they. Y they trabajaría mejor con are. It trabaja con is. Como acá tenemos is, por eso es the team. Ahora, ¿cómo formamos el present participle de practice? ¿Con S o con C? Es igual. Como termina en E, ¿qué dice el plajecito? Si un verbo termina en E, pierde la E y solo después colocamos ING. Claro que si termina en IE, entonces esa IE se cae, colocamos Y y después ING. Entonces seguimos la norma. Quitamos la E, nos quedaría practice,
practice, sin la E, y solo después ing, practicing. De esa forma fue escrito este verbo por Michael, Chacheita, Inmune, Pa Bebé, Roxanita, Matías y soy Antonio Ortiz. The team is practicing for the match, que significa el equipo está entrenando, el equipo está practicando para el partidorcho. A ver, ahora, siguiente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a colocarlo con el lapicero azul. Gracias por compartir el directo, por dejar tus corazones. Mientras yo escribo el problema, me gusta que me des corazones. Dame corazones. Quiero que la pantalla, quiero que la espalda me la llenes de corazones. Lléname de corazones la espalda. Mientras te la doy. Ahí está, te la estoy dando la espalda. ¿Aquí iba a escribir? Ya me olvidé. ¿Dónde está? Aquí, esto es. Así es. Vamos a ponerlo más grande porque me va a sobrar espacio. Ajá, este verbo es interesante. Y acá vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner aquí A, B, C. Y luego vamos a poner I. Aquí vamos a poner Michael. Michael R. Ahí está. Y acá quiero que ustedes transformen este verbo, que lo escriban correctamente en el present participle. A ver, vamos a leerlo, mi amor. Yo sé que los alumnos del solitario de Cepita no defraudan, por el contrario, lo dan todo. ¡Gracias! Moca, Moca, ¿qué tal? Day planning. Correcto, Moca. Me gusta cómo escribiste planning. Moca. Moca de chocolate. They are planning a trip, dice Michael R. Michael R. Muy bien escrito, planning. Muy bien escrito, planning. Michael R. ¿Quién más? Roxanita. They are planning a trip. Correcto, Roxanita. Muy bien. Roxanita. Excelente. ¿Quién más? Euler 93, profe, no puedo concentrarme porque estoy yendo al trabajo, dice. Chacheita, they are planning a trip. Chacheita. Gracias, Euler, no hay problema. Me alegro con que me escuches y me compartas. Si no participas, no hay problema. Matías, they are planning a trip. Immune, Immune también, Immune. They are planning a trip. Correcto, Matías e Immune. Ahí están los caseritos del programa. Que no solo son caseros, no solo comentan, sino que aciertan también. Aciertan con las respuestas. Dos más. A ver, Isha, ¿qué tal, Isha? ¿Cómo estás? They are planning a trip. Isha, también. Recién se levanta a las 6 de la mañana, Isha. Isha 20. Y Isha 20, Jennifer, they are planning. No, Jennifer, así no se escribe. Rolly, they y. Muy bien, Rolly, así se escribe. Vamos a explicar por qué se debe escribir con doble N. Todos ellos, Moca, Michael, Roxanita, Matías, Immune, Isca y Rolly, han escrito este verbo en el present participle de la manera correcta. Pero vamos por acá. ¿Cuál es la forma del verbo to be que está en la oración? Are. Are, entonces, solamente trabaja con tres alternativas. Trabaja con you, con we, o con they. Veamos qué tenemos. It trabaja con is, no va. Michael se puede reemplazar por un he. Y he también trabaja con is, no con are, por eso no va. ¿Quién trabaja con are? They. Entonces es they. Ellos. They are. They are what? Planning. A ver, repasemos la formación del present participle de este verbo. Este verbo
Es un verbo de una sola sílaba, por lo tanto, la mayor fuerza de voz recae en esa última, plan. Entonces, el primer requisito de que es una palabra aguda, un verbo agudo, se ha cumplido. Segundo requisito, tiene que terminar en una consonante, vocal consonante. A ver, vamos a ver. Consonante, vocal, consonante. Entonces, como cumple ambos requisitos, aguda y termina en consonante, vocal, consonante, se le duplica la última letra, que sería N, y luego, solo luego, se le escribe el ING. Y se convierte de planear, pasa planeando, planning. Entonces, como escribieron muy bien, Moca, de chocolate, Michael Love, Roxanita, Chacheita, que nos ve creo desde México, Matías, o desde Piura me dijo, y Miun, Rolly e Isha, se escribe con doble N, planning. Ahí está, they're planning a trip. Profesor, ¿te has inventado esa regla de formación? No, aquí está en tu plajecito. Como shop, shopping, también forma la misma situación que planning. Solamente si esta última letra es W, X o I, no se cumple. Pero esos son detalles, no vas a encontrar verbos tan rebuscados. Son detallitos. Son detallitos solamente, claro, pues, claro que sí. A ver, vamos a ver quién me sale con este verbo. El ejercicio ha venido con un verbo en particular. Un verbo que no creo que muchos conozcan. Pero vamos a ver quién acierta. Y si no puedes dar con el verbo, igual, mientras tenga sentido la oración, te colocaré el nombre en la pizarra. Entonces vamos a poner aquí. Ah, ja, ja. Vamos a poner así. Y aquí. Cookies es el término que se emplea para las galletas en el inglés americano. En el inglés británico y australiano puedes decir también biscuits. No biscuits, sino biscuits. Biscuits, ahí está. Biscuits o cookies, es lo mismo, ¿ya? No te vayas a hacer palcas, es lo mismo. Biscuits o cookies, igual se comen haciendo crunch, crunch, crunch. Y aquí vamos a ver lo siguiente. ABC. Ah, ya, pues si quieres saber, esto es inglés americano y esta es una palabra del inglés británico. Biscuits, cookies. Aquí tenemos el famoso I, el famoso you y el famoso she. Y acá quiero tu colaboración. Ajá, ¿qué verbo podrá completar en el, obviamente en el present participle, esa oración? A ver, estoy amor emocionado por ver cuáles son las alternativas que me brindarán. Daisy Gallardo, Azu. Daisy la voy a poner en un lugar privilegiado, ¿eh? Daisy Gallardo, muy bien Daisy, que dijo baking. Immune, también dijo lo mismo, aquí lo estoy viendo, immune. Matías también. Matías también. ¿Lo dijo? No. Matías. Mis respetos. Parece que entonces el verbo bake no es un verbo tan desconocido. Eating, ahí está. Muy bien, Isla, se salió por la tangente. Con eating, está bien. I am eating cookies. Citizen. Roxanita, I am baking. Griselda, I am eating. Citizen. ¿Citizen qué? ¿Key cooking o...? Su caserito, pues. Pero, ¿qué puso, pues? ¿Baking o cooking? Baking. Aquí, en este caso,
Griselda no es con doble T. ¿Por qué no es con doble T eating? Porque eat, si bien tiene la mayor fuerza de voz en eat, termina en consonante, vocal, vocal. Y tiene que ser consonante, vocal, consonante, para que puedas duplicar la última. Como no cumple, eat se forma simplemente agregándole ing, eating. ¿Ok? Entonces corrijamos eso, no es con doble T. ¿Quién más? Rolly, I am eating. Rolly, muy bien. También se junta a los... a Isha, eating. Cero, dice Griselda. No, Griselda, nada que ver. Yo sé que te has equivocado al momento de tipear. No quisiste colocar esa doble T porque querías que yo explique también cómo deben formarse los verbos. ¡Excelente! El verbo que yo estaba planificando era bake. Muy bien. Bake. Fíjate cómo se escribe. Bake. De acuerdo con la regla que te he mostrado en el plajecito, si el verbo termina en E, para formar el present participle, pierde la E y es reemplazado ese vacío con ING. En el caso de eat, es más fácil, ¿no? Eat. Ahí solamente se le agrega ING, no tienes que quitarle ni ponerle nada, es eating, nada más. Y, obviamente, el único pronombre personal que trabaja con am, una de las tres formas del verbo to be en el presente, es I. She lo hace con is, you con are, you, perdón, I, am, y ambos verbos cumplen el sentido lógico de la oración. Cualquiera, voy a poner aquí baking solamente porque es el verbo original que tenía yo pensado. Estoy horneando galletas o estoy comiendo galletas. I am baking cookies, I am eating cookies. Que también puedes llamar biscuits. I am baking biscuits, I am eating biscuits. Muy bien, continuamos con un ejercicio más. A ver, un verbo que esté algo complicadito, pues, ¿no? Para que no se la lleven tan fácil. Ahí está, me gusta este verbo, ¿eh? Me gusta este verbo. Un verbo nuevo, a ver. Un verbo nuevo. Quiero que coloquen el verbo que a ustedes les agrade más. O que ustedes consideren que completa el sentido lógico de la oración. ¿Dónde está? Ahí está. She is listo. ¿Qué quiero de aquí de ustedes? Quiero vuestro ingenio para completar la sentencia. She's the plant. ¿Saben qué es las plantas? Plants, ¿no? Plantas son las plantas. A ver. Vamos a ver. Gracias por los 8600 corazoncitos. Immune dice she's planting the plants. She's plant. Me agarró con ese verbo. Plant. El verbo plant significa plantar. Amorcho, tú debes estar ahí con el diccionario, Amorcho. Plant. A ver, vamos a ver. Plant. Plantar. Muy bien, ahí está. Muy buen verbo, estimado Immune. Siempre hay que corroborar para no engañar a nadie. Mira, ahí está. Plant, como verbo, también significa plantar. Muy bien. She's planting. Immune me ha desasnado a mí. También existe el verbo plantar. Plant, to plant. Ha dicho planting. Planting. Muy bien. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Uy, no, 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 un ratito, espérense, espérense, espérense. Ahí está, listo. ¿Qué otros verbos más pueden ver ahí? Amor, lee por mí los comentarios, lee por mí los comentarios, vamos mucho, ayúdame, ayúdame, lee los comentarios. Rosanita. Ah, no, pero es looking. ¿Ah? A ver, ¿quién más? She's cutting the plants. ¿Quién dijo eso? She's cutting. Isha. Isha, she's cutting. También
se puede poner she's cutting the plant. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? She's cutting the plants. Ah, verdad, pues no. Planting. She's cutting the plants. ¿Qué más? She's, Michael R., she's watching. Watching. Yes, Hex 40. Ahí está, Hex 40. Hex 40 me ha dado el verbo que yo estaba pensando. Correcto. Muy bien. Irrigating, a su madre, chacheita, sowing, a su madre, chacheita, chacheita, sowing. ¿Quién más me dijo irrigating? A su madre. Sí, dice 503, watering the plants, coincide con Hex, sí, dice 503. ¿Quién fue el que me dijo irrigating? Me pareció lo caso. ¿Dónde está el que me dijo irrigating? A ver. Carito. ¿Carito? ¿Qué tiene Carito? Pruning. Azu. No, carito, pero. Caritos. Prune. No, sin, o sea, no se puede. Carito, ¿por qué dijo amor? Prune. Pruning the plants. She's pruning the plants. Oh, wow. Yo pensaba que era otro verbo. Prune. ¿Esto quién lo dijo? Me ha gustado ese verbo. Vamos a. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rolly. Me ha gustado ese verbo porque. Pruning. Ah, perdón. Pruning. Ahí está. ¿Quién más? She's gardening the plants. Me dice. Sí, dicen 503. Vamos a escribir eso. Ahora yo estoy aprendiendo más verbos todavía. Garden, the plant, significa hacer jardinería, jardineando las plantas. Cultivate plants. Sí, dicen 503. Se viene con garden. Y ahí nomás, porque ya no quiero saber mucho ya. Garden. A ver, vamos a ver. Plant. El verbo, she's planting the plants. Está bien, está plantando las plantas, ¿no? Suena un poco cacofónico, pero está bien, el verbo, plant. Vamos a escribirlo correctamente. Vamos a escribir estos verbos como fueron originados, ¿ya? Vamos a hacerlo bien. Immune, por ejemplo, immune, colocó el verbo plant, al cual solo hay que agregarle ing. Vamos a hacerlo bien, ¿ya? Vamos a hacerlo bien. Plant, para convertirse en el present participle solamente adquiere su ing. Planting, listo. Is, Javino, con cutting. Está cortando las plantas. Cortando las plantas. The cut viene, miren, vocal, consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, se duplica la última letra, se la duplica. Y luego se escribe ing. Luego de eso viene el ing. Cutting. Ahí está. Excelente. ¿Dónde está esta motita? Acá está. ¿Quién más? Hex. Que vino con watering. Watering es un verbo que viene de water. Water significa regar. Water es agua, pero es un verbo que también significa regar, echar agua. Watering. Ahí está, solamente le agregas ing. Otro verbo interesante, Citizen 503 nos lo da. Garden significa eso, trabajar las plantas, hacer jardinería. Citizen 503 me dijo gardening. Y gardening se forma a partir de garden. Y acá le agregamos ing, gardening, sin duplicarle ninguna letra. Rolly dijo prune. Mira, el verbo prune, que significa podar, termina en e. ¿Qué les dije cuando un verbo terminaba en e? Que cae la e y luego escribimos
le escribimos la ing. Y el verbo so, cuyo significado estoy dudando, vamos a buscarlo aquí, so, significa sembrar. Y como solamente termina en W, se le agrega ing, que fue lo que dijo Chacheita. Gracias por eso, Chacheita. So, sembrar. Chacheita. Este verbo lo tenía yo un poco alejado en la memoria, pero ya lo recordé. So, sowing. Entonces, cualquiera de estos verbos es correcto. She's planting the plants. She's cutting the plants. She's watering the plants. She's gardening the plants. She's pruning, que es un verbo más particularizado para la actividad de la jardinería, ¿no? Que es podar, pruning, más que cortar. Cortar también es válido, pero pruning es un verbo mucho más adecuado. She's pruning the plants. O she's sowing the plant, está sembrando las plantas. Recuerden que estas lecciones, además de estar presentes en el plajecito que siempre les muestro, van a quedar almacenadas y quedan almacenadas, de hecho, en tu canal de YouTube Boost Women and Words. Entonces te sugiero que vayas a este canal de YouTube, por favor apóyame, aquí también estoy yo, mira, ahí está mi rostro. Ya tenemos cinco clases prácticas. Preguntas en el presente simple, negativos en el presente simple, todos trabajados con la participación de los alumnos. Y tenemos 76 clases del curso completo de inglés. O sea que si quieres empezar a aprender inglés, puedes hacerlo yendo al canal y buscando la primera lección. Fíjate que están ordenaditos. No he perdido un solo día para subir las lecciones. ¿Dónde me encuentras entonces? Si has participado hoy día y quieres volver a escuchar tu nombre, quieres compartir tu nombre con tus amigos, me vas a encontrar ahí en Boost Women and Words. Te espero, ya lo sabes. Y por favor, suscríbete a estas lecciones, a este canal de TikTok, que me vas a encontrar todos los días desde las 5 de la mañana, hora de Perú, 8 de la noche, hora de Australia. Y ya saca tu cuenta si estás en México, España, Colombia, desde países desde los cuales nos ven muchos participantes, a qué hora más o menos sería la adecuada de acuerdo con tu país o región. Muchas gracias por los 8.900 corazones, por los 79 conectados. Me encantó hablarles hoy, así que nos vemos mañana mismo. Sea muy temprano, dice soy Antonio Ortiz. Pero Anthony, levántate a las 5 y a esa hora empiezas a hacer tus cositas. Vas a ver que el tiempo te va a sobrar después. Nos vemos. Saludos. Gracias, dice 503. Gracias por la florcita. Te pasaste, hermano. Gracias. Ahora sí, saludos.